Este es otro gran reto del presidente de México, construir el viaducto elevado para el tramo 5 del Tren Maya, para evitar dañar los cenotes y cuevas de la zona, por donde pasará el Gran Tren Maya. El nuevo diseño elevado que se presentó este fin de semana, a cargo de los ingenieros militares, estará soportado por una estructura de pilotes que traspasará el subsuelo kárstico de la selva hasta hundirlos a una profundidad de 25 metros. Fue ahí donde se encontró suelo firme que soportará la doble vía para un tren de carga y pasajeros. Esto representa un gran reto para los ingenieros constructores que estarán a cargo de esta emblemática obra del gobierno federal. El coronel Carrasco de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que a la altura de Tulum es la zona de más riesgo kárstico que existe, pero abajo de esta frontera, debajo de la capa de agua dulce y del nivel medio del mar, el terreno es muy consistente, muy uniforme, prácticamente no hay karsticidad. Entonces, la decisión fue construir a 25 metros de la superficie y se hicieron 3.600 sondeos para estudiar toda la zona. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó este fin de semana una supervisión donde se planea construir este gran viaducto elevado y juntamente con los ingenieros militares llegaron a la conclusión de que la mejor forma de pasar el tren por esta zona es construir este gran viaducto, y esto representa un reto de ingeniería que se hará en tiempo récord, ya que para el año 2023 el presidente de México planea inaugurar esta emblemática obra de su sexenio. El coronel Carrasco de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó a gran detalle esta gran construcción. Veamos. El coronel, ingeniero militar, nos va a explicar qué solución es la que se está aplicando en este tramo de Tulum a Cancún, que es único porque tiene cavernas, ríos subterráneos, y el propósito es no causar daño en lo mínimo al entorno, a la naturaleza, al medio ambiente. Aquí está nuestra gobernadora, Ana Lezama, el director de Fonatur, Javier May, general Sandoval, secretario de la Defensa, y quien coordina toda la acción que se está llevando a cabo por parte de los ingenieros militares, que nos han ayudado muchísimo. Y Diego Prieto, que es el director del INAH, que está muy pendiente, siempre cuidando el patrimonio artístico, cultural y la naturaleza, el medio ambiente. Aunque algunos no quieran aceptarlo o no lo sepan, se necesita conocer que una obra como esta, el Tren Maya, de 1.554 kilómetros, no se está haciendo en la actualidad en ningún lugar del mundo. Esto es un orgullo de nuestra ingeniería civil y ingeniería militar. Y desde luego que ha significado la participación
de servidores públicos, de constructoras mexicanas y también extranjeras que están realizando esta magna obra. Aquí nos va a explicar el coronel en qué consiste esta solución que encontramos para tener en tiempo este tramo, porque también, aunque parezca increíble, vamos a inaugurar el año próximo el Tren Maya, los 1.554 kilómetros, con todas las estaciones, paraderos, con toda la infraestructura, incluido el nuevo aeropuerto internacional de Tulum. Eso y más. Pero ya hablé mucho yo. Ahora le toca a usted. Muchas gracias, señor presidente. Pues esta maqueta representa la solución al viaducto elevado que se construirá aquí en la zona de Tulum. ¿Ya? Y el resultado de ella ha sido porque se estudió la plasticidad que tenemos en el subsuelo, que tal vez es un dato que ya conocemos todos, que existe cantidad, pero encontramos un hallazgo muy importante, que es lo que quiero compartir, señor presidente. Después de haber realizado 3.600 sondeos, y encontramos aquí, en esta parte, la frontera del nivel medio del mar, ¿verdad? Y esa parte de arriba es agua dulce, es agua de lluvia, y la parte de abajo es agua de mar, agua salada. Pues el agua de lluvia, señor presidente, es un agua ácida. Es un agua ácida que, en combinación con la roca de cal, producen, reaccionan químicamente y la desintegran. Tal es el caso que, entonces, cuando llueve, el agua de lluvia se penetra en su suelo y produce estos efectos. Toda esta plasticidad que tenemos aquí, señor presidente, es real. Se llevó el modelo de los estudios a la computadora y se hizo el modelo 3D a escala real, como está aquí el terreno, ¿no? O sea, nosotros podemos ver que realmente hay mucha plasticidad. Esta es la zona más riesgo clásico que tenemos. Pero ¿qué pasa? Abajo de esta frontera de agua dulce y agua salada, el terreno es muy consistente, es muy uniforme, prácticamente no hay plasticidad. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Vámonos a 25 metros. Esta frontera la encontramos a 25 metros de la superficie y sondeamos, se hicieron varios sondeos, se sacaron muestras del terreno y se analizó. Posteriormente construimos un pilote, como realmente se va a construir. Se le aplicó carga, se presenta ahí. En el cálculo estructural se determinó que ese pilote tendría que hundirse 12 milímetros bajo una carga de servicio de 500 toneladas, que es tres veces más lo que va a cargar un pilote normal. En la prueba se hundió 0.7 milímetros, ni un milímetro. O sea, fue una prueba exitosa. Y después llevamos esa prueba de carga a la destrucción total, pero no pudimos subir el pilote, ni el pilote se deshizo el cabezal. A las 2.300 toneladas de carga, ya no soportó más el cabezal que teníamos, y el pilote se hundió 8 milímetros. O sea, ese fue un resultado que encontramos muy bueno, y que nos ha servido para decidir que sí podemos nosotros ubicar los pilotes abajo de esta frontera de agua dulce y agua salada. Lo comprobamos con esa prueba de carga, y ahora sí, ya conociendo dónde estamos nosotros, ya con la certeza de la cimentación, ya podemos nosotros proponer la estructura de pilotes. Aquí tenemos, este es el modelo que se propone para esta zona. Es un modelo de 70 metros de longitud, dividido en 4, 17.5. Y bueno, pues ya la superestructura, pues es una estructura doble vía, balastra vía. Pero fundamentalmente, y la aportación principal de esto, ¿no?
intención presidente es mostrar cómo está la tercera edad y que la frontera esta de aquí hacia abajo nos brinda un buen terreno para que los demás consorcios que siguen lo consideran puedan hacer sus estudios y sus pruebas de carga y ya pueden diseñar con toda la seguridad. Entonces, este es el resultado de esos estudios, señor presidente. Básicamente, decir, de aquí para abajo se puede ejecutar. Y aquí arriba, bueno, pues son estructuras prefabricadas y ya con el conocimiento de dónde estamos, se puede hacer la consulta en serie y alcanzar lo que fija. Y del piso a la estructura que va a sostener las vías, ¿cuánto sí, hay? 2.5 metros, señor presidente. 2.5 metros del piso aquí, en la parte baja del gálibo, 2.5 metros. Y de aquí a arriba, bueno, ya no se represente la altura del tren, no se represente las estructuras, ¿no? Pero va a tener la permeabilidad suficiente. Hacer como lo imaginamos desde el principio. Sí, sí. Por un lado, el que vaya en el tren va a estar viendo la selva y del otro lado el mar, el Caribe. Porque 2 metros. Sí, 2.5 metros de aquí, ya de aquí para arriba, bueno, no presente la estructura. Muy bien, Toro. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a usted, señor. Tiene estado siempre. ¿Cómo lo ven?